Importante, importante la reacción de la familia y por supuesto de la autoridad. Gracias, Leslie. Gracias también, también a los representantes de la Policía Nacional. Y tenemos más información en vivo. Es noticia ahora, amigos, lo que está ocurriendo en estos momentos en la avenida Brasil. El mapa nos sitúa en Jesús María y ya hay imagen, mira tú, de algunos ensayos, será Fátima. Vamos a preguntárselo a Leonardo Cabrera, quien está con información en vivo. Cuéntanos, por favor, Leonardo. Sí, no estamos hablando de la vía pública, pero vamos a tener más información sobre esto más adelante. Ahora vámonos con más información. Gracias a Leonardo Cabrera por este enlace. Vamos de inmediato, amigos, a mostrarles un accidente de tránsito realmente terrible. Las imágenes que tenemos para ustedes es el preciso instante en que un volquete se queda sin frenos y provoca una verdadera tragedia en Chorrillos. Así es, y lo que vamos también a precisar es que este vehículo que está fuera de control invade la vereda. Lo va a ver usted mismo. Acabó finalmente con la vida de una joven. La escena es realmente estremecedora. De las condolencias a la familia, por supuesto. Y voy a insistir, hablamos no solamente de una madre cuya criatura ha sido asesinada, sino de una adolescente que en principio estuvo con una persona que tiene ya 18 años, una persona que finalmente también la embarazó y ella se ha encontrado sola, desprovista de justicia. Así que ojalá que haya un acompañamiento por ambas situaciones, por abuso y también finalmente por el asesinato de su criatura, y que la fiscalía actúe como tiene que hacerlo, cumpliendo los plazos, pero también siendo rápido para poder alcanzar justicia y esclarecer todos los hechos. Y por supuesto, nuevamente un abrazo para ellos y gracias por confiar en las cámaras de Latina Noticias. Muy terrible, en ese cajoncito está una criatura tan chiquita, de un mes de vida, apenas tan pequeñita. Tremendo, realmente, ¿no? Y el drama de esta madre. 7:25 de la mañana. Vamos a hacer una pausa, pero antes de ello, quisiéramos aprovechar también este momento para compartir el café con todos ustedes, para aquellas personas que nos sintonizan y que quizás también se han quedado un poco acongojados con esta historia, cosas que pasan en nuestro país, cosas que todavía debemos de mejorar. Ay, cosas que todavía debemos de valorar como padres, cómo proteger a nuestros hijos, pero en medio de esta situación estamos también a punto de vivir nuestras fiestas patrias, donde en el país tenemos que poner en la mesa todo lo que se tiene que mejorar, todo lo que ya tenemos y todo lo que además nos une como peruanos, ¿no? Por supuesto, vamos nosotros a tomar un poquito de café porque es también una mañana fría, al menos yo me he despertado con harto friecito, he traído ahí la chompita, como ya lo saben, también mi mantita aquí al set, pero por supuesto el café siempre ayuda a terminar de abrigarnos. Y aprovechamos la mañana para tomar y compartir el desayuno con ustedes también, porque lo hacen en casa, lo sabemos, siempre nos escriben a través del código QR que están pues tomando desayuno. Nosotros también compartimos con ustedes el desayuno y la información, como lo que viene a continuación tras la pausa comercial. Desde las 5 de la mañana, 28:29, les esperamos con la información y también con la celebración. Y ahora vamos a hablar de celebración precisamente, Alicia, ¿con qué brindamos los peruanos con nuestro pisco? Bueno, nuestra bebida nacional, y justamente aquí en nuestro bloque Perú Festeja lo vamos a animar a preparar un pisco, pero de manera distinta. Así es, recordando además que con el pisco se acompañan todas nuestras comidas. ¿Tú cómo tomas el pisco, Fátima? Bueno, me gusta pisco sour, que lo prepara muy bien mi mamá también, por supuesto. Algunos recomiendan incluso el pisco cuando estás con la voz así media fastidiada. ¿Y lo has probado también con frutos rojos? Con frutos rojos creo que alguna vez, pero en sour, algo así. Bueno, justamente eso es lo que vamos a ver a continuación. El pisco en nuestras gargantas, con las ganas de poder disfrutar nuestra bebida de bandera. Vamos justamente ahora a tomar contacto con un amante del pisco también y de las tradiciones peruanas, Adolfo Bolívar. Por supuesto, Adolfo. A ver, por favor, a ponerle en contexto también al público. ¿Dónde estás? Cuéntanos también en qué jornada de celebración te ubicas hoy día. Qué porte, ¿no? En nuestro país. Gracias, Adolfo. Muchísimas gracias, Adolfo Bolívar, por presentarnos a este gigante de los mares peruanos. Vamos a la pausa comercial. Así el reporte, tenemos que avanzar y cambiar de tema y nos vamos a comunicar con nuestra compañera Lourdes Tupayupanqui. Es noticia ahora contigo, Lourdes. Buenos días. Vamos a tomar entonces contacto nuevamente con Lourdes Tupac Yupanqui, quien está en Chorrillos, como lo manda el mapa, a raíz de un terrible accidente de tránsito que se registró en este lugar y que lamentablemente también cobró la vida de una mujer. Las imágenes de las cámaras de seguridad, Fátima, son más que evidentes. Una responsabilidad también que asumir de parte de esta persona jurídica, así que estaremos muy atentos a lo que ocurra. Una persona fallecida y otra persona herida, y además hay daños materiales. Gracias, Lourdes, por este reporte. Muchísimas gracias. Gracias, pero la información en vivo continúa para ustedes y por eso es noticia ahora.
Cabrera tiene más información. Adelante contigo, Leonardo. ¿Cómo está?